Qué bien, una visa tú. Sí. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Dime 100 puntos. Muchos, Raúl. A Manel, me lo imaginaba. ¿Te meterás qué? Hola, melodías. Sí, no hace falta que me digas que estás con Manel y todo eso, que sí, no hace falta que me lo digas. Te metes la sacamatraca. What A ver. Oh. Raúl, dime una estipulación que te guste y una arena. Pinche Raúl. Sí, vamos ahí con uno, un momento. A ver, vale. Dime estipulación y arena. Adiós, pinche buenos días. ¿Qué onda, Tiago? Bienvenido. Bienvenido al canal. Tiago, dime. Bueno, me imagino que no tendrás el juego. Dime un luchador que te guste. No sé qué dije, pero sí. La estipulación que me gusta es TLC y Arena WrestleMania 34. Está jugando el Napoli. ¿Contra quién? ¿Amistoso o qué? Vale, vamos ahí con Matt Riddle o con Titus O'Neil. ¿Con quién vamos? TLC y Arena. A ver. Vale. Riddle. Venga, va, vamos con Riddle. Tiago, si te sabes un luchador, dímelo. Riddle, me voy. No tengo el juego, pero uno que me guste es cómo se llama el alemán. Walter. Gunther. Marcel. Fabian Angner. ¿O cuál dices, Tiago? El alemán. ¿El alemán quién era? El... Exacto. ¿Quién? Gunther. Gunther. Vale. Ya sabéis que al final del stream va a haber un combate de esto de Deathmatch. Que participáis todos los seguidores. El alemán XD. No sé si es de Alemania. Creo que no, ¿no? ¿De qué país es? El Napoli contra el Perugia. Va a ganar obviamente el Napoli. ¿Quién es el Perugia? Gana 3 a 1. Ojo. Vale, bienvenidos todos a un nuevo directo de 2K22 Modo Universo con la marca roja, episodio 37. Ahí entra Titus O'Neil, la compañía del Ayas. Tenemos un combate que pone en el título. Tenemos a Drew Gulak contra Omas por el título 24-7. Combate de 5 estrellas, obviamente. Y luego de esto tendremos el Dark Match, ¿vale? Como siempre hago en cada directo de Modo Universo. Como ya sabéis, seguidme en Twitter, Discord y YouTube. Y vamos con este primer combate. Riddle contra Titus. De mientras... Espérate. Voy a hacer una encuesta. Si me da tiempo, a ver. Espérate, la encuesta la estoy haciendo, dame un momento. Vale, chicos, voten en la encuesta. Sobre con quién debería ir, ¿con Omos o con Drew Gulak? Yo veo que aquí no hay mucha diferencia. Yo voy a votar por Omos. Buenas tardes, de Respertar, bienvenido. Bienvenido. Acabo de empezar hace 7 minutos. Bienvenido. Vale, tenéis como 10 minutos para votar. Vale, sobre con quién vamos en esa lucha. Ah. Hey,
Omos. Omos no, Omas. Homosexual. ¿Quién no es? Yo desde chiquito, la verdad. Bien. Esa es. Explícaselo. No, se ha salido Titus. Si por algún momento no se escucha bien el directo o se escucha como un pitido o algo, me lo decís por el chat. Anoche jugó el Chelsea. Sí, contra el América. Sí, sí lo vi. Bueno, no lo vi, vi el resumen. Bueno, no, no vi el resumen. Vi cómo quedó, la verdad. Que perdió el América 2-1 contra el Chelsea. Que me hubiese gustado que hubiese ganado el América, la verdad. Y jugó el Inter contra el Mónaco 2-2. Sí, sí, lo sé. Me vi el resumen. Y me sirve. ¡No! Ha fallado el combat, tío. No. No va a llegar hasta ahí, o sí. Ah, pues sí. Grande, Riddle. Cuenta. Uno. Dos. Esa es. ¿Me lo ha bloqueado? Ah, no. No, se ha quedado bugueado. Siempre pasa esto, tío. El gol de América fue en contra. Sí, en propia puerta. Sí, 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 lo vi. Y tú, Sonil, porfa, cuando te levantes me quitas el bugueo. Llegó primero en el stream, llegó primero Raúl. Fue el primero en llegar. Que ha elegido de estipulación un TLC y de arena el WrestleMania 34. Bien. ¿Estás cotizapa o no? Sí, sí. Te sale con un numerito o algo así, ¿no? No me equivoca de botón, me equivoca de botón. Titus, no. Me la estás poniendo muy fácil, ¿verdad, Titus? No. Ah, vale, gracias. Bueno, Titus, ya, ¿no? Creo que lo dice porque sale esto del número, que sale un número al lado tuyo. Y es por esto de lo que has hecho en estos días, lo de los beats y lo de las subs. Pues eso lo dice, creo, Thiago. No me lo puedo creer. Oye, deja de bloquearme todo. ¿Se ha invertido? ¿Se ha invertido? Sí, bien. Vale, un momento, ¿el finisher cuál era? Brock Dere. A ver si me voy a equivocar. Vamos. Ahí está. Brock Dere. Uno. Dos. Dos y medio. Juego el Benfica contra el Fulham. Interesante. Le voy al Fulham. No, árbitro, quítate del medio. No. Vaya.
Dime que no es ningún movimiento. Vale. Vale, pues sí, era un movimiento personal. Por favor, Murray, el invierno. No me ha salido para inversar, tío. No. ¿Qué es eso? ¿Comisión? No, ¿no? Ah, vale. Perdón, Maquia, mi raza, pues está Michael. Ahí te lo dejaré. A ver hoy cuántos somos. Yo creo que hoy seremos menos. Es mi sensación, no sé. O la ola que he hecho de stream. No sé, quién... Muy buena. Ahí está, un movimiento personal. Pues ya está. No nos ha costado mucho, la verdad. Ganar el título Sandel. Ganador del primer combate. Reader. Buena victoria. El bro. Venga, vamos al segundo combate. ¿Ya acaba la encuesta o no? Le puse 10 minutos, creo. Vale, vamos con el segundo combate. Montenforce contra Tibar. Montes que viene acompañado de Herodokis y Tibar que viene acompañado de Mace. Ojito. En este combate vamos a ir con Montes. Ojo, está en el puesto 20 de clasificación. 3.880 puntos. ¿Y cuánto tienes en o sea, para canje aquí? ¿Cuánto te sale? Ahí está los extra profit. 3,1k. Ni tan mal, ¿eh? Está bien. Próximamente veréis... Bueno, o es mi intención que haya más emojis. ¿Vale? Y además quiero poner más cosas para que canjeéis los puntos. Por cierto, de Red Superstar me dijo Bruno Díaz que eso de que no me llega... O sea, todo lo que has hecho, lo de los sub y las beats, creo que dice que tiene que pasar como un mes para que me llegue. O eso me dijo él. Gran Angelo Douglas. A ver. Ah, lo sabías. Y ahí entran los campeones en pareja de la marca roja. Acompaño de Mace. Tiba. Yo chequeé eso también, si es un mes. Ah, tiene que pasar un mes. ¿Y cuál fue la primera vez que me hiciste el azul? ¿Qué fue? ¿Como una semana o así? ¿O cuándo fue? Ganó Homos, así es. Así que elegiremos a Homos. Showed a lot of reserve there. Very good job. That's Byron's job. I think it goes almost.
Uy. He is a natural gift for entertaining the WWE fans. You said it. Montez sure knows how to have a good time, and the WWE universe loves having a good time with him. That confident swagger Montez brings with him to the ring is downright infectious. Yeah, Ford certainly does get the people worked up into a frenzy. I'm sure Montez will be wowing us with his stunning feats of athleticism. And he's stepping into the ring with a monster. T-Bone has used his disappointment and his anger as fuel. Esa es. Muy bien, Montes. Buena. Ya sé cómo. Hace una semana. Ah, pues todavía queda. Todavía queda. Nada, que no sabía nada del asunto. Y claro, me estaba pareciendo mal que tú te gastaras todo eso: lo de la sub, lo de los beats. Para que luego se lo quede Twitch y a mí no me dé nada. O sea. Pero no sabía nada sobre el tema eso. Vamos. Te van a hacer por la mofa que me lo hiciste con el Notecam. Va, Joaco, elige un luchador, va. Que hoy tienes suerte, hoy gana Joaco. Ya tengo fe ya. Es broma, Joaco. Venga, va, elige un luchador. ¿Te acuerdas el nombre de mi otra cuenta? ¿De tu otra cuenta? ¿Cuál? Ya, bueno, no sé cuál me dices. John Cena, John China. Vale, John China. John China se ha elegido, Joaco. Ya empezamos mofando la mamá. ¡Que no he dicho nada! Pinche Joaco. El tono 24 era. ¡Ah! Sí, ¿qué pasa? Tiago. Era tu anterior cuenta, ¿no? Bueno, me está destrozando. No. El sábado Joaco hice directo de FIFA. Bueno, ayer. Hice directo de FIFA. Y no participaste en el torneo de seguidores. Que pudiste saber ganar. Ahí te dejo. Ah. Ya fui ya. Vale, 2:30. Salimos. Vamos. No podía que yo estaba con la familia. Mañana puede que haga. Bueno, sí, mañana sí haré. Mañana haré FIFA. Acordad que el 2K22 lo subo el miércoles, ¿vale? El modo universo. ¿Vale? Lo que se dice en NXT, acordaos. Que miércoles hay en NXT. El New York. ¿Vale? ¿Vamos? ¿Cuenta? ¿Uno? Vale, se ha escapado. Yo me hice un nuevo cargador con Sarmiento Argentina. ¿Pero qué le estás intentando ganar? ¡Ojo! ¡Esa es! Nada mal ese modo carreo. ¿Uno? ¿Dos? 2:30. Vamos. Dejaste estabilizando a López. Trata de que le haga pelear lo grande que tiene y pueda pelear por la liga. ¡Ojo! Nada mal. Yo estoy con el Shark 04. Sí, hasta fue mi golado. Buena. Viene Ipa. Vamos. Vamos, Montes. Con esto no le vamos a ganar, que hace más. ¡No! ¿Ya que lo tenéis?
A ver si lo puedo echar para afuera. Ahí está. Ahora se retira el arquero, fichó al Mane. Ojo al Mane. Ex portero de River Plate. Oh, bueno, no sé si sigue estando ahí, ¿no? ¿O en qué equipo está ahora? Bueno, la última vez que lo vi creo que estaba ahí. No sé si se ha movido. Finisher, vale. Se queda todavía arriba. Ah. No. Vamos. Ahora. No. Mira, bloqueo. No. No te puedo creer. ¿Cómo soy de boca? Es una caca. ¿Cómo soy de boca? Es una caca. Al maniquí de. Boquita. Buah. Y hablando de Boca ganando, así es 1-0 contra Talleres. Con gol de Marcos Rojo. Y Benedetto falló un penal. Nada. A banco. Bien. Ahí está, movimiento personal. Ahora. Yo a Boca le gané 2-0. Ahí está, se acabó. 1, 2 y 3. Victoria de Montefort en el segundo combate. Hola, Deadpool, bienvenido al directo. Solo dame a Brock o a Roman. Elige. Tienes a los dos disponibles, nadie lo ha elegido. ¿A quién quieres? Torres es un jugadorazo en la vida real. ¿What? ¿Pero si sois compañeros de tag team? No entiendo nada. Son compañeros de tag team. A Roman. Vale. Pues a Roman. Se va llenando, la lucha. Somos 6. Vale, vamos con el tercer combate. Austin Fury contra Elias. A continuación. Vamos allá. Fichó colombiano de Bayori y me había llegado oferta por el del Arsenal. Ahí entra Austin Fury. Bueno, ahora actualmente se llama Fury solo. Agustín Teorías. Ahí está el campeón de los Estados Unidos. La temporada pasada, 3-0 arriba el 25XDD. Y delantero tengo un Torres que buena próxima temporada. Necesito dos medios. Dos pivotes porque se retiran los dos. Ah. Vale, oye, ese es buen ángulo. Puro negro ahí en el jersey, ¿no la notas? Sí, tienes a Kanté, a... Puede ir a este, tío, no me sé el nombre. Pichorro de Sterling y a Curry, vale. Bueno, Sterling se le considera como tal. Yo con él aprovecho el ritmo y termino haciendo varios goles, gracias a él. En dificultad debutante, seguro yo hago. Nada, broma. Elias. Bueno, chicos. Silencio en el chat, por favor. Va a cantar Elias. Va a cantar una de Bizarrap. Si queréis lo salto, si lo ponéis por el chat, si queréis lo salto esto. Y no dejamos el temardo de Bizarrap. De Elias. Parece completa villapa. La elegante música.
¿Cuál sesión de Bizarrap os gusta más? Mira, pendejo, el curvo que hemos hecho a jalar de caiga wifi. Pinche Joaco, ¿y esa maldad? Lo malo que está Cali, que es, ¿eh? Mucho texto en layas. It is that WWE stands for. Hay varias buenas por ahora. La de Quevedo. A mí me gusta la de Quevedo. Muchísimo. Es la última que ha salido, pero me encanta la de Quevedo. Hola, Game. Dime un luchador en el día de hoy. A mí la de Anuel. No, Anuel no está con Bizarrap, ¿o sí? Me estás troleando, Tiago. ¿O sí? Una, la de Nati Peluso. ¿O sí ha estado ahora? No sé si está con... ¿Dos, la de Anuel? ¿Estuvo con Anuel el Bizarrap? ¿Randy? Vale. Ah, es verdad. Pues no me acordaba. Quita esa canción asquerosa. Si se está cantando una nueva sección del Bizarrap. Deadpool. Mal ahí, ¿eh? Vale, broma, chicos. Espérate. Tira de Nicky Yo también. Vale, vamos allá, chicos. Mucho texto de layas. Tercer combate empezado. ¿Cuánto llevo de stream? Llevo como media hora. Justo cumplimos la media hora. Falta de creación de poderosos rayos. Sí, la verdad, ¿eh? Quieren quitar su tema, su temardo de entrada. Me acuerdo cuando el Ayas fue a Argentina. No sé si lo sabrás, Diego. Como eres tú a la gente. ¡Eh, árbitro! Sucio, eso no vale. Estás ayudando el Ayas. Bueno, lo que te voy diciendo. No sé si sabes que el Ayas fue fallé a Argentina con la WWE hace... Bueno, como siempre, ¿no? Que se van de giras por ahí. Y el Ayas se cantó... No me acuerdo la canción esta que se cantó el Ayas. Es que si no diría el nombre. Pero fue un temardo. Es una canción popular allí en Argentina, me parece. Ah, me ha tremendo. La temporada pasada que hace remoto 5-1 contra al Corón. En Argentina, sí, es Diego. ¿No sabes lo que te digo? Si no, buscaron en YouTube. Es que no me acuerdo, no me sale ahora la canción. No sé si alguien del chat me puede ayudar, lo sabe. Eso, música ligera, temardo. Nada, te mardo, Thiago. A mí me gustó. Terminamos 5-4 nomás. Toma. Igual no daba que la cante un yankee. No, pero ese momento estuvo bien. Ahí empezó el público a cantar también. No se puede tirar a Austin Fury. Bueno, perdón, Fury solo, porque ya no es Austin. Pues toma. Ah. ¿Y cómo te ha ido con Maribel? Nos vamos a casar mañana, chicos. Sí. ¿Qué le parece? Broma, no. Lo digo de broma, no saqué script de esto. ¿La puso? Ya empezamos. Se pasó... ¿Cuándo fue que se pasó el stream? El viernes se pasó. Uno. Este movimiento personal.
¿Cuándo hago unas de Fortnite? Si veo mucho apoyo, lo hago. Ahí está el finisher de Austin Fury. Ahí está. Uno, dos y dos y medio. Ahí está, lo sabía. Árbitro, cuenta un poco más rápido. No. Toma. Ah. Pues toma. Ah. Vaya, estaría para unos Fall Guys. Fall Guys, estuve jugando el otro día con gente en el chat. ¿Cuándo fue? No me acuerdo cuándo jugué Fall Guys. Me parece que el jueves. Toma. ¿Por qué eres mal? No sé qué quieres decir. Llevo. ¿Qué he dicho? ¿Me he equivocado o algo? Ah, pensaba que decías otra cosa. Full. ¡Ey! ¿What the fuck se ha bugueado? ¿Cuándo Fall Guys? Me la he invertido, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo Fall Guys para que juguemos? Si llegamos a 5 likes en el último vídeo de YouTube que he subido de Fall Guys, que estará ahí por el canal. Lo que no me seguís por el canal de YouTube, seguidme. Subimos Fall Guys lo antes posible. ¿Unas privadas? Lo malo que no sé. Entre seguidores. Pero se puede hacer entre pocos. Aquí no sé cuántos seríamos. A ver, Fincher tiene. Vale. Vamos. Yo me revuelvo en un rato. Pinche Joaco. Mala idea. Y me la invierte. No. Ah. No. Ahí está. Si se pueden entre pocos. Ah, pues no sé. Se podría hacer en un día. Uno. Dos. Ah, pues he ganado. Ganador del tercer combate. Austin Fury. Cinemática. Lo va a atacar tú. Lo va a atacar. ¿Qué va a hacer? Le va a dar con la silla. Le va a dar con la silla el Ayer. Lo va a dejar. ¡No, Devin Priest! ¡Ojo! Ahí está. Y Austin Fury huye. Ojito. Llegaste a los 5 rays, fíjate. He dicho en el último vídeo de Fall Guys, ¿eh? No en otro vídeo. En el último vídeo de Fall Guys que he subido a YouTube, que no... Que estará ahí por el canal. Increíble. Vale, vamos al cuarto combate. Liz Morgan contra Sonya Deville. Este combate lo puse como encuesta en Discord. Vale, y habéis decidido que vayamos con Liv Morgan en este combate, así que iremos con Liv Morgan en este cuarto combate de modo universo. A ver, espérate. Sí. ¿Serio? ¿Y llega a 5 likes? Uy, hay pack. Hay pack. Ahí entra Liv Morgan, la primera. ¿Por qué tienes el fondo así? Anuel. A ver.
5 likes, es verdad. ¿Qué te has creado? ¿Varias cuentas? Porque yo ahí... ¿Te has creado varias cuentas ahora para llegar a los 5 likes? En color violeta. ¿Y por qué lo tienes así? Lo que puedo hacer... Soñó débil. Lo que puedo hacer es hacer una encuesta, ¿vale? De en qué día queréis que lo suba. Lo de Fall Guys. Fall Guys con seguidores podría estar bien. Podría ser... Lo que puedo hacer es... Ah, bueno, mira, tengo una idea. Voy a hacer una encuesta ahora. Dame un momento. Espérate, voy... Dame un momento. Shifting gears now. I'd like to take this opportunity to wish everybody a very happy 4th of July. And if you're into fireworks, don't touch that remote because this one is sure to be explosive. Ugh, who writes your stuff? Vale, he vuelto, chavales. ¿Me se escucha bien? Porfa, que alguien me lo ponga por el chat. ¿Se escucha bien? A ver, un momento. Ahora estoy. A ver. Vale. A ver. Ya estoy ahora, sí. No sé si hay un... Hay un mod por ahí, por el chat. O no sé si estará el pinche Bruno Díaz, que creo que no, la verdad. Que podría hacer encuestas, si no, os tenéis que esperar... Luego de este combate, ¿vale? A que termine. Si me se olvida, me hacéis acordar luego de este combate que tengo que hacer la encuesta. ¿Y yo qué mierda soy? Ah, no ando en PC. Claro, por eso, Joaco, necesito que andes en PC para hacer la encuesta. Lo que seáis moderadores y Bruno Díaz podéis hacer la encuesta. Lo cambié con color chance. Ah. Si no, tenéis que esperar luego de este combate. ¿Vale? Yo voy a cumplir con lo prometido. Si hemos llegado a 5 likes, pues lo hacemos. Si solo llegas, ha llegado. Buena, Liz Morgan. Una. Ah. Vamos, Morgan. Sonya needs to utilize her MMA background, Cole. Her thunderous strikes and her impressive wrestling ability could make a world of difference. Sonya needs to square up and put everything she's learned as a fighter to good use. Esa es. No, me he equivocado. Ah. Me lo equivoco también. Bien. Me han invertido. Ah. Pinche Raúl. No, tío. Me deja en aturdimiento muy, muy fácil, tío. Pinche Yona, ¿cómo que pinche Yona? No. Vamos, Liz Morgan. Hay que ganar esto. No. Ahí está.
Vamos. Ahí está. El finisher de Dean Morgan. Uno. Dos. Dos y medio. Unas. Dale el leaf. Estamos con Dean Morgan. Dale unas privadas de conseguir el Stucky. Voy a hacer una encuesta luego de esto. Lo que seáis moderadores y estáis en el PC, si os deja hacer la encuesta, lo hacéis, porfa. Si no, lo hago yo luego de este combate. ¿Sobre qué día lo haremos? Lo del Fall Guys. Ah. Eso de las privadas yo no sé cómo hacerlo. Ahí me dices tú cómo llego. Nunca he hecho las privadas ahí en Fargo. Buena. ¿Qué sé yo durante la semana que viene? Yo te explico, es fácil. Vale, vale. Ahora hago una encuesta, a ver si acabamos con esto. No, pero quédate en las cuerdas. Ahí, perfecto. Ahí está, ese finisher de Dean Morgan. No era ese, creo. Bueno, no sé. Bueno, vamos a acabar ya. Uno, dos y tres. ¿What? ¿Se ha salido? 2,9, ¿qué es esto? No, aquí ha habido trampa, ¿eh? ¿Cómo se va a salir? Ah. Pues toma. No. Ojo. Buena. Ah. Uf. Nada. Digo, una pregunta. ¿El Fall Guys necesitas esto de online para jugar? O sea, el Plus. ¿O no hace falta? ¿O es como el Fortnite, que no necesitas? ¿Alguien lo sabe? Ah. No te puedo creer. Uf. ¿El qué? Que si hace falta el Plus para jugar esto del Fall Guys. O sea, que si necesitas esto del online. Comprarte el online esto de los meses. Para jugar Fall Guys. A ver, ¿dónde era? Aquí, que no se ve bien el movimiento. Liv Morgan Team. Vale. No necesitas, seguro. Vale, vamos, 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 vamos. Se acabó. Esa es. Uno, dos, tres. Si yo juego y no lo tengo. Ah, pues vale, está bien entonces. Ganadora del... Sí, del cuarto combate. Liv Morgan. Felicidades a Liv Morgan. Ganadora de este combate. No te puedo creer, Tamina. Tamina la va a atacar por la espalda y Liv Morgan no se da cuenta. What? Ahí está. Tamina ataca a Liv Morgan luego de su combate. Es increíble. Míralo. Desplazando a Liv Morgan luego de su combate. Y ahora dejé en aturdimiento y todo. Dios.
Vale, vamos al quinto combate del show del Modo Universo. Tenemos ahora mismo a MVP contra Finn Balor. Ojito, quinto combate del Modo Universo. Vale, este combate lo puse como encuesta en Discord. Vale, también. Como digo, seguidme en Discord, ¿vale? Lo que no me sigáis. Y con diferencia, pero con mucha diferencia, ha ganado Finn Balor, así que elegiremos a Finn Balor en este combate. Quinto combate contra MVP. Así que vamos allá. Pero esquiva, ¿no? No, obviamente no voy a esquivar, no. Para que sea un poco realista lo del ataque de Tamina a Liv Morgan. Si invierto, entonces Tamina no me da ningún golpe. Creo yo. Juega argentinos de. ¿De qué? Argentinos de Melo. Es verdad la encuesta. Vale, voy a hacer la encuesta, chicos. Nadie me avisa de por el chat, pero mira lo que me da cuenta. Voy a hacer una encuesta ahora sobre qué día jugamos. As a manager, he has led Bobby Lashley to the WWE Championship. Is there nothing MVP can accomplish? A ver. After a tough upbringing, 9 years spent locked up. What? No te deja poner más encuestas. Ah, no te deja poner más encuestas. Bueno, vale, pues pongo esto. Vale, pues ya está. Máximo, vale. Vale, chicos, está hecha la encuesta. Yo a lo sumo te iba a putear la visa. Ya está, chicos, ya está hecha la encuesta, voten. Ya podéis votar en la encuesta. Ahí tenemos a Finn Balor. Balor. This is a man who is already one of the greatest NXT superstars in history, but truly cemented his place by returning and dominating as NXT champion once again. Well, now he's set to dominate. ¿Cómo? ¿Qué es esto? That Finn Balor targets. La troleada. Ya, pero deja los 5 likes. Ya, ahí de paso, ya. Pincha Noel. Ya deja los 5 likes ahí. No quites ningún like. Ya vi lo que me pasa este por Discord. No esperaba eso, ¿eh? No sabía de eso. Bueno, chicos, voten en la encuesta. Si yo quiero jugar Fire. ¿Cómo voy a hacer eso? Venga, va, vamos allá. Here we have Finn Balor, whose time here in WWE has somewhat been defined by his uncanny ability to deliver when it comes to high pressure situations. Cole, you sound surprised that a top star like Balor carries. Gracias el Tano Gaming por seguirme. Qué grande el Tano Gaming. Grande, Thiago. Un seguido más para canal. Uno. Dos.
De a poco Argentina avanza aquí, ¿eh? Pincheta, ¿no? Bueno, puedes votar con ese usuario también. Qué buena Finn Balor. Afuera. No. Vamos. Ahí estaba movimiento personal. Y se viene el finisher de Finn Balor. Vamos allá. Ahí está. El Coup de Grace. Uno, dos, dos y medio. Bueno, me está dominando ahora mismo, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Qué tiene de momento personal? MVP. ¿Cuál es este? Ah. No. Vamos. Esa es. Vamos. Esa es. Grande Finn Balor. Vamos. Vamos, se viene Fall Guys. ¿Qué tal, pollón? Bienvenido. Hola, por cierto. XD. Uf. ¿Cuánto va la encuesta? ¿Quién ha votado a Mayana? ¿Quién ha votado a Mayana lo de Fall Guys? 4 a 1, ¿eh? Uy, yo creo que es para hoy, ¿eh? ¿Se viene Fall Guys? No sé cuántos minutos queda para terminar la encuesta. No se puede ver. Bueno, no sé si se puede ver o no. Lo que sé es que va ganando el hoy. No, bueno, que desde estaba todo salvo de gente libre. Me sirve. Yo voté Mayana. F. ¿Se viene? Pollón, dime un luchador. Para dar más de hoy. ¿Eddie Comayé o cuál? Oye, MVP, ¿me puedes dejar en paz? MVP, MVP, vale. Ya me cansé de ser buena onda. ¿Sigue Steve Austin? Así es, ¿te lo dijo? No, me la ha bloqueado. ¿Te lo dijo, pollón? Qué sucio, MVP. Ojo, qué buena. ¿Vamos? No. No, me ha dejado en aturdimiento. Sí, vale, te lo dijo, ahí está. Me va a echar para afuera. Sumisión, no me puede ganar por sumisión ahí. Por sumisión no me puedes ganar ahí. MVP. Oh my God.
Vamos. Hoy, bueno, si se hace hoy el directo de Fall Guys. Oye. Vale. Si se hace hoy el directo de Fall Guys. A ver si se une lo máximo de gente posible para el directo. A ver si nos podemos echar unas partidas todos. Dice Tiago que se puede hacer partidas privadas, que él sabe. Supuestamente. Bueno, vamos a ver. Finn Balor tiene... Ah, vale, de esquina. No hay chance de que no se haga hoy. Ahora me voy a crear como 4 cuentas para que se haga mañana. Y salga la opción de mañana. Nada, es broma. Ahora sí, chicos. Se viene el Cup de Grace. Ahora sí, Cup de Grace. Se acabó. 1, 2 y 3. Ganador del quinto combate, Finn Balor. Con sangre incluida, pero hemos ganado. Buena victoria. Pop, me creo 5 para que me... Más para que se haga hoy. Ah. 5 votos a 1, ya está. Yo creo que ya se hace hoy. 5 votos a 1. Efísima, ¿eh? Para los que han votado mañana. Grande Finn Balor. Bueno, vamos al sexto combate del mundo universo. Chicos, se hace hoy directo de Fall Guys. Ha ganado. Se hace hoy. Se hace hoy, chicos. ¡Ojo, Tiago! FM100, gracias por seguirme. Somos 210 seguidores. Grande, chicos. Se consiguió. Vale, pues vamos con el sexto combate. Drew Gulak defiende su título 24-7 ante Omas. En un Last Man Standing Match. Vale, hice una encuesta antes de este combate y habéis decidido que vayamos con Omas. Así que vamos a ir con Omas. En este sexto combate del universo. F por ti. ¿Cuántos combates son? Ya, cada show de modo universo que hago son 9 combates game. Y vamos por el sexto combate. Ahí entra Omas, el contendiente al título. ¿Se viene director algo? No, tampoco así tampoco. No esperes de 3 o 4 horas, Tiago. Avisaré por Twitter y por Discord a qué hora lo hago, ¿vale? Bueno, os avisaré del directo en por ahí. Grande, Tiago. ¿Qué más es, qué es eso que me has enviado por Discord? Ah. Even his former tag team partner, the phenomenal AJ Styles. Hemos llegado a los likes que dije en YouTube, así que os lo merecéis. Habéis cumplido y yo voy a cumplir. Se viene directo de Fall Guys hoy. Here comes the technical terminator. Ahí entra Drew Gulak, el campeón 24-7. Cumple. Sí, voy a cumplir, tranquilo. Aviso, en Discord y en... Celebro el mundo. En Discord y en Twitter voy a avisar de directo, ¿vale? Estar atentos, ¿vale? Cuando acabe ese stream. Avisaré. Así que por eso siempre digo que es importante que me sigáis, para al menos estar atento de cuando subo, porque si no, imaginaos que no sepáis cuando hago stream y os quedáis sin jugar Fall Guys.
A ver cuántos somos para ir de Fall Guys. Digamos, cortas y después vuelves. Sí, no, una hora, dale. O sea, cuando termine Slim, dale como una hora y luego y vuelvo a empezar a directo. Vale, yo creo que sí. No sé, más o menos, ya luego olvidé. Pues Mia Khalifa. Pinche Joaco. O más, ahí está contento el título. Y ahí está el campeón, Drew Gulak. El que gane de aquí lo va a tener que defender miércoles en NXT el título 24-7. Así que veremos quién sale como campeón. Se viene. Vamos, venga. Yo creo que lo va a destrozar, ¿eh? Y empezamos. Drugura, sálvate. Drugura, sálvate. Vete. Olvídate de tu campeonato. Tengo 3000k. Ojitos. Olvídate de tu campeonato, Drew Gulak. Porque Omas tiene todas las ganas de ir a por tu campeonato. Mira, mira cómo lo tira. Es increíble la fuerza de Omas. ¿Se murió? Ah, no. ¡Ojo! Le he esquivado. Bueno, ya, ¿no? Mucho por hoy. Es que no sé si Drew Gulak va a poder ganar, Tengo dudas. ¡Ojo! Que no tiras aún más. Que no lo tiras, Drew Gulak. Que no lo tiras. Para abajo. Increíble. Fua, es que es imposible. Drew Gulak, y si pides que te descalifiquen o algo, es mejor para ti, es para tu salud. Te va a destrozar más. Sálvate, Drew Gulak. Que no lo tiras. Así se. Ojo, me lo he esquivado. Ojo. Bueno, no por mucho tiempo. Es que no va a durar nada. Es que no va a durar nada, tío. Mira, mira cómo lo trata. No va a durar nada, yo creo, No va a durar nada, Drew Gulak. Wow. El 24-7 está asegurado. Ahí está, acordad que es un Landman Sterling, así que el árbitro tiene que contar hasta 10 para que Omas se lleve la victoria. Va por 6. No te levantes, Drew Gulak. Es lo mejor que podré. Cagaste. Drew Gulak. No te levantes, Drew Gulak. ¿Qué hace Drew Gulak? Lo vas a pagar muy caro. ¡Ojo! ¡Ojo, ha tirado más! Bueno, no por mucho tiempo. Es que no, Drew Gulak, no. Drew Gulak. No, Drew Gulak, no. Te toca contra más. ¡Ojo! Es que no. ¿Alguien tiene fe en Drew Gulak? ¿Alguien?
que pueda ganar esto, porque yo creo que no, ¿eh? Oh, bueno, bueno, lo está invirtiendo, ¿eh? Ojo, Drew Gulak que tira fuera o más. Ya la cagó Drew Gulak. La cagó. Cagaste Drew Gulak. Bueno, espérate que Drew Gulak tiene algo que decir, ¿eh? No por mucho tiempo. Dale tu saco de boxeo. Dios, le aplasta el pecho. Me estoy descargando de 2K. Ojo, se viene, Thiago. No será el de baloncesto o el de lucha. Claro, me dice 2K y no sé cuál me dice. Que no, Drew Gulak, que no, hijo. Que no, no. No lo intentes. El 22. ¿Pero cuál? ¿El NBA o el 2K? Dile antes. Ay, de verdad, Drew Gulak. Esto va a estar muy feo para ti. El WWE. ¡Ojo, le he invertido! Que viene. Que no, Drew Gulak, que no. Que no, Drew Gulak. No, no. Se acabó. Se acabó, Drew Gulak. Levántate si te atreves. Ya está, chicos. Tenemos un nuevo campeón 24-7. Es imposible. No te levantes, Drew Gulak. Es que no se puede levantar, mejor dicho. Ahí está. Ganador y nuevo campeón 24-7. Con mucha diferencia. O más. Ahí está. O más lo tendrá que defender miércoles en NXT. Lo que vayan por el título 24-7. Peligro. Vamos con el séptimo combate. Antepenúltimo combate del universo. Rhea Ripley contra Asuka. Rhea Ripley que viene acompañada de Nikki Ash y Asuka que viene acompañada de Trish Stratus. A continuación. Séptimo combate. Vamos allá. En este combate vamos a ir con Asuka. Así que vamos con el combate. Bueno, me voy así si está tranquilo y vuelvo cuando juguemos Fire Guys. Ah. F, Thiago. Vale, vale, no te preocupes. Fire. Vale, Thiago. Ok. Pero mal ahí. Ahí está Rhea Ripley, campeón en parejas junto a Nikki Ash. Aunque Nikki Ash no salga con el título, no sé por qué. Pero son campeonas en pareja. Ahí está la primera entre Rhea Ripley, acompañada de Nikki Ash. ¿Con quién vais en este combate? ¿Con Rhea Ripley o con Asuka? Que viene acompañada también de Trish Stratus, las ex campeonas en parejas femeninas. Se viene. Rhea Ripley. Vamos a ver. Ay, es verdad, espérate. Ahí entra Asuka. Well,
acompañada de tus estratos. Ahí está. Vale, espérate, a ver. Venga, va. Ya fallamos. Buena Asuka. Pues sí, ya estamos fallando, sí. Me estoy tardando en contrabando. Ah. Buena Asuka. Ah, no se puede tirar, es verdad. ¿Cuenta? Le había dado yo antes a esto de, del ataque, pero bueno. No. Toma. Asuka. Así estamos dirigiéndolo. Dirigiéndola, mejor dicho, a Asuka. ¡Qué buena! Uno. Dos. Se quedan dos. Ahí está. Las patadas de Asuka. Está un momento personal. Se viene el Asuka look. Vamos a ver si lo hacemos. Sí, lo hacemos. No, no va a poder ser a la primera. No, a la primera no va a poder ser. Nos quedamos muy cerca de conseguir la victoria todavía. Ven en Bjork. No. Bien, Asuka. Levanta. Vamos. Esa es, Asuka.
¿Qué otro movimiento personal tenía? Es que no me acuerdo del pie de gana. Ah, vale. Y de Finisher tiene el Ascar Lock. ¿O no? Sí, solo tiene eso. Vale. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos aplicar el finisher de la sumisión. No, no vamos a poder. No lo invierte. Y hace lo que va a buscar y no me gusta para nada. No, esa no es. Pero quiere buscar su finisher. O es un movimiento personal, no sé cuál es. Bueno, el Real Ripley. Lo sabía. El de la sumisión. Tranquilo. Nos escapamos. Sí, nos escapamos. Bien. Esa es Asuka. Muy bien. Vamos. No. Y me saca para afuera. La lanza justo donde está mi compañera. O le va a salir mal. Bien. Vamos. Esa es buena. Vamos, con el momento personal. Y se podemos aplicar, ¿eh? Ahí está, momento personal. Ahora sí, se viene su finisher. Ahí está. No se va a poder salir. O eso creo. Ahí está. Efectivamente, no se va a poder salir. Ganadora de este combate, Asuka. La gana Rhea Ripley. La ex campeona en pareja junto a Trish Stratus. Buena victoria de Asuka. Vale, hemos llegado al penúltimo combate del modo universo. Y antepenúltimo del directo. Porque tenemos ahora mismo Becky Lynch contra Stephanie McMahon. Última lucha femenina porque luego tenemos el Main Event. Y va a ser una lucha masculina. Pero tenemos en este penúltimo combate a Becky Lynch, la campeona femenina de la marca roja, contra Stephanie McMahon. A continuación. Y en este combate vamos a ir con Becky Lynch. Así que vamos allá. Con las entradas. La primera en salir sería Becky. Ahí está. Con el título femenino. The Man. Becky Rollins. ¿Cuál personaje de Becky os gusta más? Yo creo que este está muy, muy bien, ¿eh? O el personaje que tiene ahora. The Man. Cuando hacía luchas con Seth Rollins. Me acuerdo de ese combate que tuvo junto a Seth Rollins contra Lacey Evans. Contra Lacey Evans y Corbin, me parece que era. Baron Corbin, no me acuerdo si es así. Ahí está Stephanie McMahon entrando al cuadrilátero, haciendo su entrada. Es esposa de Seth. Sí, yo me estaba quedándome que si era novia o esposa, que no sé si estaban casados o no. Vale, son esposos, ¿no?
Ahí está Stephanie McMahon. ¿Con quién vais en este combate? ¿Con Becky o con Stephanie? Vamos a ver si ganamos con Becky. Que algunas veces me da por perder. No sé si hoy he perdido, la verdad. Me parece que no. Pues no, ¿eh? He ganado todas. He ganado todas. Ahí está la señora Stephanie McMahon, Hesred. Ahí es. He ganado todas en el directo de hoy. Todas las luchas. Vamos a ver si lo podemos hacer durante los dos, este combate y el otro combate que queda ya. De modo universo. Luego tendremos el Dark Match, ¿vale? Que ya sabéis. Participáis todos los seguidores. Buena. Vamos, Becky. No. Ya empezamos. Buena. Vamos. Bien. No ha sido muy bien visto, pero bueno, la ha dado. Vamos, Becky. Demuestra que eres una de las mejores luchadoras femeninas. Primero me gustó el de Irlandesa, aparte de Anachos y después de Man. Y ahora tiene otro personaje que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es el personaje actual que tiene Becky? No me acuerdo cómo se llama. Vamos. ¡Qué buena! Uno. Uy. Vamos, Becky. Vamos, Becky. Qué buena. Está muy bien personal. Qué buena. Vamos, Becky. A ver, ven, Stephanie. Que no me dejas. Ojo, Becky. Preparando la mesa comentarista, quitándolo todo. Mira, la botella esa que se ha quedado guay. Pero quitándolo todo. ¿What? Mira una botella por aquí. ¿Te imaginas que se puede usar ahí? Pero, guapísimo. Mucho texto. Soy el matadero, sí señor, que lo que esté en la brava, que es... ¿What? Del César de Macri y Talento en el matadero de carnaval, vamos a ganar este una vuelta, vamos a... Vale, es una canción. Tremendo texto ahí, tío. Mucho texto. Demasiado. No, me han invertido. No. Esto se canta en la balada. Que nos van a descalificar a dos. Becky. Estás muy mareada, ¿no? Ojo, cuenta.
Rip Becky. Se llama, creo. ¡Uy! ¡Casi ganamos! ¿Rip Becky? Buena idea. ¿Por qué no se sube Becky Lynch? Ahora. Vamos. No, ¿qué te ha pasado, Becky? Nagas bot. War. No, tiene un movimiento personal. No, ¿dónde ibas, Stephanie? Ah, ahí ibas. Toma. Me va a echar para afuera, efectivamente. ¿Quién gana el match? La encuesta, esa la iba a hacer, pero lo iba a hacer con Predi. ¿Algún moderador que anda por ahí? Bueno, no sé si tú mismo lo puedes hacer. ¿Tú no, a ti no te deja hacerlo de Raspberry Star? ¿No te des la opción de hacer encuesta? ¿O sí? Ah, me comí un momento personal. No me deja, a ti no te deja. Ah, pensaba que sí. Pero lo hago en forma de Predi, ¿no? Así ganáis puntos. Además va a jugar a CBU. O hago una encuesta ahora. Pero a los más les dejan. Ah. Bueno, vamos a buscar eso. Dime que no tienes de sumisión. Es de sumisión. Con lo malo que soy en sumisiones. Qué asco. Ahí está. Bueno, chicos, no lo voy a poder hacer aquí ahora. No voy a ganar con esto. Se va a salir. Se sale. Ande mod, güey, yo siempre estoy y te apoyo. Hazlo con predicción para ganar puntitos. Sí, es lo que siempre hago. Ya solo queda este combate, el main event y ya terminamos. A ver si podemos terminar. Porque... Deadpool, ¿cuánto tiempo llevas en el canal? A ver, ponte esto de seguimiento del canal. Lo malo es que si uno pide mod, el otro va a querer también mod. Luego el otro. Y así con cada uno. Vale, bien. Vamos a ver. 11 días, 3 horas. Es verdad, tú me seguiste hace poquito. Se acabó. Ahí está. No puede más Stephanie Van Mahon. Ganadora. Y bueno, sigue siendo la campeona. No había puesto su título en juego, pero es la campeona femenina de la marca roja, Becky Lynch. Ganadora de este combate. 3 meses. Me lo pienso. Es que si uno va a querer. Es que si te doy a Timo, también va a querer el otro, y así cada uno. Si llevaba más tiempo, ahí no me lo pensaría. Es que 3 meses. Vale, vamos al último combate. Al main event. Tenemos al campeón de la WWE, Seth Rollins, contra Kevin Owens. Ojito. Último combate. Vamos a ir con Seth Rollins. Hermana, sí, no se pide, hay que ganárselo. A ver, ganárselo sí, pero, o sea, es que 3 meses es muy poco. Mira Bruno Díaz que me sigue desde un año. Yo ya llevo tiempo. Te lo comento por Discord, ¿vale? Deadpool, no. O sea, si este con la gente de Fortnite. Tiago, ¿qué hora está ahora allí? No sé. Ahí está Seth Rollins, el campeón de la WWE. Con su temardo del visionario. ¿15:51? Sí. Bueno, dale 5:30 por ahí. A esa hora por ahí. Ese Jimmy de Seth no me gusta. ¿No? ¿No te gusta? A mí me gusta. A mí me gustaba más el de Mesallas, eso sí. El de Mesallas me encantó a mí.
Grande, Seth Rollins. ¿Mesías es God? Ah, sí. Ah, ahí está, ahí te vi. Qué grande. El de Mesías me encantó a mí. Este tampoco no está mal. A mí me gusta este también. Pero el de Mesías, a mí me encantó. Y ahí entran el último en entrar para este combate de modo universo. Y penúltimo combate del directo, porque luego tenemos el Dark Match. Ahí entra el último en entrar, Kevin Owens. Ojito. Que se va a enfrentar contra Seth Rollins en este combate. ¿Qué personaje os gusta más? ¿Seth Rollins o Kevin Owens? ¿Qué luchador le tenéis más cariño? A ver, Kevin Owens no está mal. A mí me gustaba Kevin Owens cuando ganó el título universal y le ayudó a Triple H a ganarlo. Cuando Triple H traicionó a Seth Rollins, eso fue épico. Pinche Gabriel no se pasó en Steam TJ, ¿no? Creo que está viendo a... ¿Cómo se llamaba? El Backtracks. Sí. Está viendo a otro streamer que también está subiendo 2K22 a esta misma hora que hago yo. Me parece, no estoy seguro. Guay, es que ese movimiento de Seth Rollins me encanta. Vamos, Seth Rollins. Mira, mira. Bueno, no, me lo bloqueo ahora. No miréis nada. Owens, ¿os gusta más Owens que Seth Rollins? Bueno, Deadpool. ¿Qué pensáis? ¿Qué es mejor para vosotros? Cada uno tendrá su opinión. ¿Ser Messiah Rollins es good? Así es. Buena. Me ha bloqueado, pinche Kevin Owens. Ah. Ah. Bueno, ya, ¿no? Kevin Owens. El arquitecto es bueno también. Sí, ese también. Ese también es God. ¡Ojo! Si tuvieseis que elegir a uno, ¿a quién elegiríais? Al todopoderoso o más? ¿O al todopoderoso Gran Cari? Difícil, ¿eh? Uno. ¡Qué bueno! Uno, dos, uy. Roman es mi luchador favorito, güey. El mío también. O sea, con... Pero Deadpool, ¿qué personaje de Roman te gusta más? ¿El que tiene ahora o el que tenía antes? Espero que no me falle el Deadpool. Pero de Hill no me gusta. Banen a Deadpool. Banenlo. No esperaba eso, no, Deadpool. No, no. ¿Cómo no te puede gustar de Hill? O a lo mejor es porque solo apoyas a Face. A mí me encanta el personaje que tiene a Roman Reigns. ¿Dónde me gustó Owen fue su rivalidad con Sami Zayn? ¿En NXT? ¿O cuándo? Muy buena. ¿A qué fue tribal esta God? Vale, Deadpool, te has salvado. Si no te hubiese baneado ahora mismo, es broma. Pero la verdad, el personaje de Jeff Tribal está God. Ahí está, ¿ves? De Red Superstar también le sabe. Muy bien, Seth Rollins.
Bueno, David lo está contando aquí. Vamos a Rollins. ¿Esta es? ¿Suplex aceptadas? Perfecto. Mira, mira, mira esto. ¡No, se ha salido! Se ha salido de ahí. También el de Big Dogs en su etapa de face fue buena. Sí, no. Algunas veces no me gustaba y algunas veces sí. Eso no te lo compro. O sea, depende. Aquí había gente que abucheaba a Roman Fey. No le gustaba su personaje. Para nada. Y el personaje que tiene ahora es brutal. Es lo mejor que ha podido hacer la WWE. Ese feudo que tuvo con Jey Uso, creo, con Jimmy. Ese combate en Hell in a Cell me parece que fue. O no me acuerdo en qué fue. Ese fue brutal. Hasta que le empujaron a Hill. Me gustaban sus chistes. ¿De quién? Frijoles mágicos. Frijoles mágicos. ¡Ojo, Pedigree! A ver si... ¿No se tira? ¡Qué buena! Oye, te voy a sugerir una encuesta que dice mañana dura el stream 2 horas o 3 horas, lo hago. O sea, si quiere que dure 2 horas o 3 horas el stream, la gente, ¿qué opine? A ver, en teoría mañana tengo pensado hacer un directo por el día y otro por la tarde aquí en España. Vale, así que no sé si hace falta esa encuesta. Creo, ¿eh? No sé. Me han invertido, qué asco. Los chistes de Roma. Ah. El mejor era de los frijoles mágicos. Hoy no tenía programado hacer directo de Fall Guys, pero porque hemos llegado a 5 likes. Bueno, llegamos a la cantidad que os pide que os pedí con YouTube, ¿eh? Para subir el siguiente directo de Fall Guys aquí en el canal. Y habéis llegado. Así que yo cumplo y lo voy a hacer hoy. Además hemos hecho una encuesta y ha salido que lo hagamos hoy. Así que lo haremos hoy. No tenía programado subir directo luego de esto, pero bueno. Fue rivalidad contra su primo Jay porque Jimmy estaba con él. Es verdad, sí. Pero esa rivalidad fue épica. O sea, bueno, épica no, pero me gustó. O sea, no ha sido tampoco... Fue muy buena. Ahí está. Se viene. Se viene Pedigree, dame ese comentario. Ah, no, Pedigree no. Bombazo. ¿A quién controlas? A Seth Rollins. This is a sound. A ver si puede hacer alguna cosa. No, no me deja hacerlo. Vamos. Ah. ¿Dónde vas? Ah, pues ahí voy. ¿Seth Rollins no ha tenido movimiento personal de esquina o me equivoco? Me equivocaba. Mira esto, chicos, os va a gustar, mira. Increíble. Es campeón Grand Slam el visionario Rollins.
¿Es una pregunta o es una? ¿O es una respuesta? Ah, vale, de esquina. Vale. Oye, si estás en la esquina. Ahora. Vamos a ver si conectamos en el momento personal. Vamos a ver. Ahí está. Que se levante. Se va a acabar esto, chicos. Se acabó para Kevin Owens. ¡Ojo! 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 Se viene. ¡No! ¡Mira, bloqueado! Esa es. Cuenta. Uno, dos y tres. Victoria de Seth Rollins, el campeón de la WWE. Ganante Kevin Owens en este main event. Ojo, cinemática. Vamos a ver qué pasa. ¡Ojo! ¡Bobby Lashley! No está, ¿eh? La va a atacar por la espalda, ¿eh? Míralo, ahí está. Bobby Lashley le ataca por espalda a Seth Rollins. Le hace un aviso al campeón. Ojito. Ojito, ¿eh? Así queda el main event. Así queda el final del show del modo universo. Ojito. Vale, pues vamos con el dark match. Hemos llegado. ¿Recuerdas, Randy? Sí, ahora te lo elijo, Game. Vale. Buenas, Diego. Bienvenido. Vale, chicos, ¿cuántos somos? A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con Diego, que ha venido ahora. Vale, entonces voy a tener que ser. Va a tener que ser un Royal Rumble de 10. Incluyéndome a mí, porque si. Bueno, si aparece alguien. Le doy. Vale, a ver, primero tenemos a Raúl, que es el primero que ha llegado. Aleatorio. Reglas del combate. Reglas del combate. Arena. A ver, Arena me ha dicho a WrestleMania 34, así que. ¿34? No está, ¿eh? Pues no está, ¿eh? La ha cagado. Bueno, me dijo TLC, así que. Mira, pongo este TLC. Público en pantalla, no. Vale, participantes, espérate. A ver, tenemos para este dark match del día de hoy a Bruno Díaz. Ya somos 10. No, somos 9. Lo que habéis comentado por el chat, somos 9. Y para hacer 10 tengo que incluirme yo. Así que ya me pondré yo. Tiago me ha dicho que te elija a Gunther, ¿vale? Que aquí sale en el juego como Walter. De Raw Superstar con tu personaje de Maker. ¿Dónde está? Tenemos a Joaco con John Cena. Aquí está. Tenemos a Deadpool que se ha elegido al jefe tribal. ¿Dónde está? Ahí está. Tenemos a Game que se ha elegido a la víbora. Aquí tenemos. Tenemos a Pollón que se ha elegido a Steve Austin. A ver si lo vemos. Steve. Aquí está. La piedra. No, la piedra no. Quiero decir, estoy con Steve Austin. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, bueno, sí, me queda Diego, es verdad. Diego. ¿Dónde estás, Diego? Diego, Diego. Tenías el personaje de Diego Joker. Aquí estás. Vale, y como no se va a unir nadie más y nos queda una vacante, pues me pongo mi personaje para ocupar espacio. Vale, pues vamos allá. Vale, vamos con el combate.
Acordaos que el que gane podrá elegir entre ganar 100 puntos o crearse un personaje. Y si no tiene y si tiene personaje creado, modificárselo. Vale. Vamos allá, chicos. Dark match. Voy haciendo la predi. The following contest is the Royal Rumble match. Now, the two superstars that drew number one and number two will start in the ring at the same time. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 10 superstars have entered the ring. Eliminations occur when a superstar is thrown over the top rope with both feet landing on the floor. The last superstar in the ring will be declared the Royal Somos Rumble siete. Winner and go on to face the champion of their choice at WrestleMania. Vamos a ver quiénes son los dos primeros en salir. Y el primero a salir es Roman Reigns. Ahí sale el personaje de Deadpool. Sale como número uno. Acordad que está aleatorio, lo de las entradas. Yo no elijo. Ahí está, el jefe tribal. El jefe de la mesa. Introducing the participants. First, from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, the WWE Champion. Champion. Roman Reigns. Well, this superstar wants to accomplish what many have deemed impossible and go on to main event WrestleMania. This superstar better get ready to be pushed to the limits. When it comes to the limits, Byron, I assure you, this superstar is equipped and ready to push back. Vale, chicos, ya está la predicción. Dice que somos siete. Ah, pues no sé. Voten en la predicción, chicos, que he puesto ahora. Tienen tiempo, va, voten. ¿Sobre quién creéis que va a ganar el match en el día de hoy? Ahí está el primero en entrar, es Roman Reigns. Y no me digáis que no tengáis, que no tenéis puntos, porque los puntos os lo dan cada 5 minutos, me parece, o cada 10 minutos. Los puntos os lo dan en... Tendréis que tener puntos, sí o sí. Va, va, falta gente por votar, ven. Quiero ver a gente. ¿A quién nos vota Game? A Randy. Vamos a ver si gana Randy. La víbora. ¿Quién falta por votar? Veo a gente que falta. Y el segundo en la entrada es... ¿Quién es? Bruno Díaz. El segundo es Bruno Díaz. Ahí está, empieza la lucha. No me copáis, copia esto, tío. Número 3. Yo voté por mi personaje. Vamos a ver quién es el número 3. Diego Joker. El número 3, Diego Joker. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no lo veo ahora. Número 4.
Número 4, Raúl. Gasté 516 puntos. Ojito. Ah, que lo tenía yo puesto. XD. Aquí sigo. Ah, vale, vale. Pinche Gabriel, has llegado tarde. Tarde. Has llegado tarde. Luego de esto ya termino. Número 5, John Cena. Pinche Gabriel. Aunque bueno, puedes apostar por para ver quién gana en la predi. No, han eliminado Bruno Díaz. F por Bruno Díaz. Es el primer eliminado. Efísima. ¿Quién es el Joker que parece al Joker? Diego Joker. El Diego. Número 6, Michael. De momento el primer eliminado ha sido Bruno Díaz. Vengo en 4 horas. ¿Cómo que vienes en 4 horas? Luego de este combate yo me voy. Bueno, Gabriel, si quieres, luego voy a hacer un stream de Fall Guys. Si te quieres pasar. Saludé y me voy porque no me quieren. ¡No! Roman Reigns se va eliminado. Y eso es mentira, Gabriel. F por Deadpool se va eliminado. Número 7, TJ Jonas. Yo vete por Randy. Es físima. Pinche caca, quiere mi atuendo nuevo. Tú dijiste que querías para IW. Y no estamos en IW. Es el jueves. Diego Joker es el siguiente ser eliminado por TJ Jonah. Número 8, Walter. Representando a Thiago. F por Diego. Ah, en idea de este juego quiero mi atuenda. Por eso, cuando sea. Cuando salgan todos va a terminar la predicción, aviso. Cuando salgan todos los luchadores. Me quedan 1 o 2 por salir. Número 9, ahí entra la víbora. Representando a Kane. Vamos a ver si gana. ¿Y quién es el último? ¿Quién queda? Bueno, besitos en la naga TJ. Pinche Gabriel. Venga, Gabriel, gracias por pasarte igualmente. John Cena eliminado por la víbora. Todavía no salgo, ¿verdad? Sí. No, eres el último en salir, pollón. Es verdad, me había olvidado. Adiós, Gabriel. John Cena eliminado. F. Joaco. Mira, ahí vas a salir ahora, pollón. Ahí está, número 10. Ahora sí, chicos, se termina la predi. Ya no podéis votar. Vamos a ver quién gana. Randy eliminado. F. Rivalidades God, Mysterio contra Guerrero, se me contaba. ¿A quién han eliminado? A Michael lo han eliminado. F, no, Michael. Bueno, te llevas 20 puntos. Quedan 4. Tenemos a Stone con Austin, a Raúl, a TJ Jonah y a Huerta.
Pinche Raúl. Me las debe. Ya me eliminaron, me lleva. Sí, ya te eliminaron, gay. Lo siento, bro. Aquí siguen los cuatro, vamos a ver quién gana. Ojo. Tío, pinche Raúl. Tiene que ser en el combate todavía. Tenemos todavía a Pollón, en verdad, en la lucha. Y tenemos a Warder, que lo eligió Thiago. Quedan esos cuatro. Ahora que veo a mi PG así. Al menos gano algunos puntos de Jona. Game, no. Lo siento. Nada que entre los cinco últimos eliminados. Me tuvo miedo, Raúl. Falta algo. Mis tatuajes. ¿Tenías tatuajes? Pues hablaste en el 2K19. Miedo nunca. Ahí siguen los cuatro, ¿eh? Ojo. Cuidado que eliminan a Quarter. La víbora me defraudó. F, bro. Para la próxima elígete a otro, a ver. Todavía no se va a eliminar Pollón. Sigue con su personaje. Gunther. TJ Jonah. Gunther, es verdad. Puedes coger a mi Dero Edge la próxima. Perfecto, bro. Es que aquí es muy difícil ganar, la verdad. Aquí tienes que tener suerte, sobre todo. Y más en estos combates de Royal Rumble. Tienen los cuatro, Yo soy un mierda, así que yo creo que me elimino. Adiós, me tengo que ir. Vale, game, gracias por pasarte por el directo. Nos vemos. Siempre quedé entre los tres primeros. Ahora no fue mi día. Esta vez has quedado quinto. Entre los cinco primeros. Has quedado quinto. Te has ganado solo 20 puntos hoy. Bueno, bueno, suplex aquí en todos lados.
Ojo, que eliminan a mi personaje. Puede ser. TJ John ha eliminado. Mi personaje se va. Así que yo no gano, quedan tres. Quedan tres. ¿Tendremos ganado a Pollón? ¿Será Thiago? ¿Será Raúl? Ah, que se ha quedado, espérate. Vale, ahora, ahora. ¿What? Ahora. Eliminen al pinche Raúl. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Casi lo eliminan! Casi lo eliminan, ¿eh? Casi te hacen caso, Michael. Te han escuchado y casi lo hacen. ¡Ojo! Van a ser equipo. ¡Ojo! ¡Qué grande! Ha sacado Roadbox. ¡Ojo! ¿Lo van a eliminar? ¡Lo van a eliminar, chicos! Raúl eliminado. Tenemos final. Se lleva 60 puntos. 2 contra 1, que asco. Punto elimina a Raúl. Tenemos final. ¿Quién ganará? ¿O Thiago o Pollón? Vamos, Stanton. Todo ocupa TJ Nakaka. No me llores. ¿Quién ganará, chicos? ¡Ojo! No. ¡Increíble! ¡Felicidades, Pollón! Es el ganador. Thiago se lleva 80 puntos. Ha ganado Stone Cold Steve Austin. ¡Grande, Pollón! ¡Felicidades! Pues, ¿qué hacemos? ¿Perdió el Racing? ¿Qué hacemos? ¿Te doy los 100 puntos o te creo un personaje? ¿Dónde estás? Aquí está Stone Cold. Felicidades al que apostó por este personaje, por Stone Cold. Grande Pollón. Que se hagan a puntos. Ah, bueno, hagan a puntos, Pollón. No sé. Elige, Pollón, como tú quieras. ¿Los 100 puntos o te queda un personaje? El personaje, güey. Un personaje. Vale. Felicidades a Pollón, chicos. Qué grande, Pollón. A ver. Vale, Pollón. Vamos allá. Bueno, no sé si sabrás esto, pero bueno, dime si quieres hacer Cruiserweight, League Heavyweight, Heavyweight o Super Heavyweight. Tienes estas cuatro opciones. Y luego me tienes que decir si quieres ser golpeador, técnico, avasallador o acrobata. Pollón es la... El directo va bien, o sea, espérate un momento. No irá lagueado ni nada, o sea, no va atrasado ni nada. El que le vaya atrasado que reinicie. Jaja, no te creas. Ponme chiquito. ¿Eso qué quieres decir? Tú dime, ¿qué? O que te ayude el chat, también puedes pedir. Cruiserweight
Es. ¿Cómo lo puedo decir? Cruiserweight. Bueno, Cruiserweight es pequeño, ¿no, chicos? ¿O me equivoco? Súbele uno más. ¿Así? Bueno, no sé si es lo mismo, la verdad. Hewitt, ¿sabes? A ver, así, pollón. Peso crucero. Así. Oh, bueno, no. Pero, pollón, dime qué quieres ser: golpeador, técnico, acrobata o avasallador. No me has dicho esto. Dime, pollón. De los cuatro, ¿qué prefieres ser? Acrobata. Luego el personaje te lo puedes cambiar, tranquilo. A ver, tienes estas opciones por personaje. O el personaje que tienes ahora, uno desde cero, o unos que te dan el juego. Por ejemplo, tienes estos personajes de lucha, estos de ropa de calle, ropa de combate, cosplay, ropa formal, futurista, pasado, deportes, artista, trabajos y ya está. Pollón, ¿cuál te gusta más? Vale, tienes este, el que tienes ahora, si te gusta, sí. Uno desde cero, o sea, uno creado tuyo propio. Estos personajes de lucha, estos atuendos, mejor dicho. Esto de ropa de calle. Ropa de combate. Cosplay. Ropa formal. Futurista. Pasado. Deportes. Artista. En ropa de combate. ¿Cuál? ¿Cuál de los seis? ¿Este? ¿Este? El 4. Ojo, pollón. ¿Este te gusta? ¿Este? ¿Estás seguro? Vale. Vale, nombre de tu luchador. ¿Cómo quieres que se llame? Nombre de tu luchador. No te puedo creer. ¿En serio le pongo eso? Que hay niños que miran mi stream. ¿Estás seguro? No te puedo creer, tío. Vale, nombre, presentación. Vale, dime qué nombre quieres a la hora cuando te presenten en la lucha. Si quieres tener algún nombre 2 o algún apellido o algún apodo, ¿vale? Dime con qué quieres que probemos. Vale, tienes aquí varios nombres y varios apodos. Dime uno y a ver si lo encontramos. Yo qué sé, tienes el de Mateo. El de America Dream. America Sweetheart. El Narchi, Arderson, André. Andrés, Andrew, Andris. Andy, Ángel. Bájale y ya te digo. Antonio. De Assassin. Voy bajando, tú me dices. El que veas. Que son muchos, tú. Dime una letra y si quieres buscamos por eso, por los nombres de esa letra.
Brack. ¿Brack ha salido? Vale, Brack como nombre, como apodo. Bueno, da igual, en verdad. ¿Algo más te quieres poner? ¿Algún nombre, algún apellido? ¿O solo Brack? Pollón. ¿Qué hacemos? ¿No? Vale. Hostia, tú, este nombre. Vale, se está creando un momento. A ver. Vale, pose. Sub-Zero. Pose de. Pose en la pantalla aquí. ¿Qué pose quieres? ¿Este? Mira. ¿Te gusta esta pose? Esto. La pose se ve en esto de la. Antes de luchar. Bueno, lo ves. En la hora de luchar. El que sea. Vale. Pose, pose, pose. Vale, reaccionas el público. ¿El 3 me has dicho? ¿Cuál es el 3? ¿El 3? Ah, este, vale. Vale, reaccionas el público. ¿Que te animen o que te abucheen? Pollón. ¿Qué quieres? ¿El face o heel? Animar. Vale, y actitud del público, animar, abuchear o mezclar. O animar también. Igual, ok. Largo de personalidad, vale. ¿Ves esto? Me tienes que decir de cada esto, por ejemplo, orgulloso. De aquí, respetuoso. Me tienes que decir cuál quieres para tu personaje. De cada esto. De cada línea. ¿Vale? A ver, empezamos. ¿Egoísta o orgulloso? Y si me lo puedes poner seguido por el chat ahí. De cada línea, ¿vale? De cada barra de lo que ves. Orgulloso 25. Vale. ¿Irrespetuoso o irrespetuoso? Respetuoso 15. ¿Desesperado o perseverante? Desesperado 30. También desesperado. ¿Traicionero o leal? Leal 36. ¿Cobarde o valiente? Valiente 50. ¿Agresivo o disciplinado? Agresivo 52. Pues nada, perfecto. Origen, ¿de dónde quieres que sea tu luchador? Mejor 70. Ah. ¡Ya voy! ¡Un momento! ¡Que sí! ¡Ya lo sé! Origen de tu luchador, ¿de dónde quieres que sea? ¿De qué país? ¿De México? ¿O de qué país? ¿México? ¿Alguna ciudad que te guste? ¿De qué sea tu personaje? Chihuahua. Chihuahua, ¿no? ¿Durango o Jalisco o ninguno? ¿Qué prefieres? Ninguno. Ah, bueno, mira, tienes estos. Tienes de Córdoba, Guadalajara, Hidalgo, Médico DF, que no sé qué es, Monterrey, Puerto Vallarta, San Luis Potosí, Tijuana o ninguno. ¿Alguno de estos? DF. Vale. ¿Algún cartel que te quieras poner en especial o te quedas con estos cuatro? ¿Qué tienes puesto ya predeterminado? Así déjalo. Perfecto. Placas, cuando ganes algún título. Estas placas te salen al lado del título, ¿vale? O sea, es como tu huella, ¿vale? Cada vez que ganes un título. ¿Qué placa te gusta? Voy bajando y me dices cuál ves, ¿vale?
Aquí tienes de varios luchadores. De dibujos por aquí. La estrellita esta. ¿Alguno que te guste de lo que veas? ¿Alguna de esta línea que te guste? ¿De esta línea? Ya hemos visto todos. El graffiti verde. Este. El de DX. ¿Este pollón? Dime si te lo pongo en los dos lados o quieres uno de cada, o cada uno diferente. ¿Te lo pongo en los dos lados o, uno o quieres otro diferente? Pollón, ¿estás ahí? Poner de caer del otro lado. KO, vale. KO, KO, KO. Perfecto, está bien. Vale, guardamos. Actuación. Bueno, esto no es... Vale, estadísticas. Esto es para combate, vale. ¿Qué quieres tener? Ternacidad. Golpe bajo. Niebla tóxica. Apagón. Robo de movimientos. Interferencia. Puñetazo demoledor. O comeback. O ninguno. Tenacidad para escaparte fácilmente de un pinfall, que es pin, una sumisión o un minijuego de eliminación. Golpe bajo, bro. Lo elige pollón. No sé. No les elige tú. A ver, si eres face... un comeback te iría bien. ¿Vale? Si eres face, te iré en comeback. Vale. Esto te lo hago yo porque todos tienen la misma media. 85 te tengo que poner igual que los demás. Esto lo hago yo, no te preocupes. Aquí no tienes que decir nada. Vale, perfecto, ya está. Categoría, esto ya está. Guardamos. Vale, algo que te quieras cambiar de la... Algo de la cara. Hostia, qué feo se ha visto ahí. Está bugueado. Vale, algo del cuerpo. Vale, a ti, aquí tienes el cuerpo. ¿No? ¿Y algo del atuendo? Ni se le ve la cara. Pues sí, la verdad. Vale, ya, ya hemos terminado aquí, ¿no? ¿Pollón? ¿Se podría decir? Así está bien. Vale. Guardamos. Personaje de pollón. Vamos con la entrada. Y luego vamos con el grupo de movimientos. A ver si se guarda esto. Va lento, va lento. Espérate, el juego le cuesta. Le cuesta carga. No, no subí. Vale, vale, vale. Entrada. Superestrella. ¿Dónde está tu personaje? Es que no me lo puedo creer, tío. ¿Quieres personalizar entrada o se lo quieres copiar un luchador? Pollón. Copiar. ¿A quién? ¿A quién se lo quieres copiar? Un luchador que te guste. Tienes a Ikita, ahí estáis, aquí la tosagua, Alex Abris. A Rey Misterio. Vale, tienes... Mira, tienes 8 Rey Misterios. Tienes el Misterio original, el de 2009, el Rey Misterio Junior, el de 2005, el de 2006, el de 2008, el de 2009 y el de 2011. Tienes 8 por elegir. ¿Cuál quieres? El
desde 2011. Vale, pues... ¿Quieres verlo o lo quieres ver para otra ocasión? La entrada. ¿Quieres ver cómo ha quedado o vamos con el grupo o con tus movimientos ya? Para acabar. Como quieras. Movimiento de una. Movimiento... Y gané. Casi, Joaco. No has ganado ni puntos, la verdad. No has ganado ni puntos, Joaco. Casi ganas. Si quieres decir esto de Dark Match, no has ganado. Si es tu FIFA, entonces sí. Vale, ¿dónde estás? Te veo agresivo, Joaco. Creo, ¿eh? Movimientos, a ver. Movimientos. Bueno, ¿se lo quieres copiar a algún luchador o quieres ponerte unos tuyos propios? A tu elección. ¿O se lo quieres copiar a algún luchador, Bollón? Como quieras. Tienes esas dos opciones. O se lo copias a uno o eliges unos propios. Mientras copia a Rey Misterio. A Rey Misterio. Buñaco Buyaca. ¿A cuál Rey Misterio? ¿Al normal, al de 2009, al junior, al 2005, al de 2006, al de 2008, al de 2009 o al de 2011? ¿A cuál? Ya es que elegí. No sé. 2011. Vale. ¿Estás seguro que le copiamos todo de sobre Misterio? No, ya hemos terminado entonces. ¿Acertas o no? Vale. Pues hemos terminado. No quieres cambiar nada más, ¿no? Ya está. Es que es increíble. Vale, por último, dime en qué marca de mi modo universo quieres estar. Si en NXT, que está Bruno Díaz, el pinche Bruno, o en EW, que están, también hay personas ahí en esa marca. ¿En qué marca quieres estar? ¿En NXT? Vale, perfecto. Pues ahora fuera de stream te pongo ahí, ¿vale? Pollón, por aquí hemos terminado ya. Gracias por pasarte por el stream. Y ahora sí, ya está creado tu personaje. El miércoles debutas, ¿vale? El miércoles debutas con tu personaje en el modo universo. ¿Vale, Pollón? Así que, chicos, aquí me despido, ¿vale? Próximo directo de 2K22 modo universo. Nos vemos el miércoles en NXT. ¿Vale? Ya confirmaré ahora. No sé si mañana haré 2K22 o el martes, ¿vale? Intentaré subir uno de estos días. Y próximo stream del canal, no sé si voy a hacer Fall Guys al final, ¿eh? O lo dejamos para mañana o lo hacemos más tarde, no sé. Ya confirmaré por Twitter y por Discord, ¿vale? Lo que no podáis en una hora asistir a mi stream, nos vemos mañana con FIFA 22 modo carrera con el Bobby Pescado, ¿vale? Así que ahora sí me despido, nos vemos mañana o más tarde, ¿vale? Seguidme en Twitter, Discord y YouTube. Y nos vemos, chicos. Chao. Es verdad, espérate. Le voy a hacer... Air Ride a... ¿Dónde está Manel? One moment. Que me lo canjeó el pinche Bruno Díaz. ¿Dónde está, tío? Oye, no... ¿Por qué me se quita esto, tío? Ahora. ¿What? ¿Por qué me se quita? Un momento. No sé por qué veo tan mal esto ahora.
No, tío, qué asco. Tío, ¿por qué va tan mal? What the fuck? Un momento, gente. Estoy teniendo un problemilla. Que no me deja hacer esto del... Lo de Rey, tío. ¿Por qué? A ver, espérate. No me está dejando. A ver, espérate. A ver, pero ¿por qué se quita? Vale, ahora sí, chicos. Nos vemos mañana por stream, ¿vale? O más tarde. Chao.